Mi profesora nos decía, nunca se dejen golpear por un hombre, porque si no, nunca serán felices. Yo ya me había alejado de él cuando me enteré que estaba embarazada. Tenía 20 años, llamé a mi hermana y me dijo, ¿sabes qué, Mary? Vente acá, que acá te vamos a apoyar. Ahora mi hijito ya tiene 10 años, y me esfuerzo cada día por darle un futuro mejor. Siempre quise estudiar una carrera, aunque cada vez se iba más lejos esa idea. Hasta que un día llegó Formagro a la comunidad. Aprendimos mucho de la agricultura orgánica, a preparar abonos, a controlar las plagas con insectos benéficos, a reconocer las enfermedades de las plantas y a podar correctamente nuestros frutales. Y a través de un convenio que hicieron, pude ingresar al instituto a estudiar técnica agropecuaria. No fue nada fácil. A las 6 de la mañana empezaba en mi campo, luego a mis clases, después al trabajo y en las noches a estudiar. Y después de 3 largos años, valió la pena el esfuerzo. Ese era mi sueño de toda mi vida. Ser profesional, ahora ya culminé mi carrera. Ahora me llaman y me dicen, Mary, ¿tienes tiempo? Quiero que apliques tus abonos a mis plantas. Entonces les llevo el compost y el guano de mis animales. Y están felices porque les da un buen resultado. Y así fue que empecé a ver varios campos, llevando el registro y un control de cada parcela, a prevenir y a trabajar con la comunidad. Aquí en Callahuanca vivimos en el paraíso de las chirmoyas y junto a mi mamá y mi hermana tenemos un emprendimiento saludable. Ofrecemos nuestros productos en la tienda de mi hermana y en la feria todos los domingos. Nuestro trabajo diariamente como mujer, no solo el varón trabaja, también las mujeres vamos al campo, cosechamos, podamos, hacemos todas las actividades del campo. Nosotras como mujeres nos preocupamos siempre por la salud de nuestras familias. Cumplimos un rol importante en su alimentación. Por eso la idea es poder compartir estos conocimientos agroecológicos. Cuidando el medio ambiente seremos parte del cambio que queremos para este mundo.